Philippe Turenne, murió en 2007. ¿Por qué es algo que quiero dedicar a él? Es importante, este hombre, pues a mediados de los 80, intentó o convencerme de que me involucrara en todo este proyecto de la detección de ondas gravitatorias. Por entonces estaba creando en Europa un consorcio para la detección, era un gran proyecto que iba a convertirse después en lo que después hablaremos, el proyecto Virgo, y me convenció de que yo tenía que convencer a mi vez al gobierno español para que España entrara en ese proyecto. Naturalmente fracasé, porque se trataba de conseguir 10.000 millones de pesetas distribuidas a lo largo de 10 años y me dijeron que eran ahí. Al final, pues estaban dispuestos a soltar 100 millones de pesetas, que no era nada. Pensemos en euros. 10.000 millones de pesetas son 60 millones de euros actuales. Eso quiere decir que si los comparamos con alguno de los fraudes que vemos cada día en televisión o los precios que cuestan los fichajes de algunos futbolistas, pues es calderilla. Bueno, no entramos en ese tren, como tantas otras veces, ¿qué le vamos a hacer? Aunque ahora nos han adelantado los europeos, los americanos. Seguiremos hablando de esto. Para entender, y ahora sí que empiezo de verdad, para entender las ondas gravitacionales o gravitatorias, es muy importante que recordemos rápidamente las ondas electromagnéticas. Ahora se cumple el sesquicentenario de la teoría de Maxwell. Nos podría hablar de eso Ignacio, que le veo por ahí, de un librito reciente que he leído suyo sobre el problema. Y lo interesante aquí, aparece en fórmula en la primera, pero después no vuelven a aparecer apenas. Lo importante es que existe una teoría que fabrica Maxwell en los años 60 del siglo XIX a partir de todo lo que se sabía ya, a partir de Coulomb, de Oerste, de Ampere, de Faraday, no me entretengo en esas cosas, y con una teoría en la cual construye una cosa que llama corriente de desplazamiento, y a partir de ahí se da cuenta que lo que llamamos campo eléctrico y campo magnético se propaga. De la misma manera que se propagan las ondas sobre la superficie del agua, las ondas de tipo, de tipo sonoro, quizá. Pues son longitudinales. Bueno, el caso es que este campo eléctrico y campo magnético se propagan. Esta variación del campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. Aquí vemos un esquema muy sencillo. Y démonos cuenta de que esto ha sido fundamental en la historia de la humanidad desde esa época. Ahora no sabríamos vivir ni sin radio, ni sin televisión, ni sin teléfonos móviles, sin wifi, por supuesto, sería una tragedia vivir sin wifi, ¿no? Y ahí están las ondas electromagnéticas. Es decir, fijémonos, y perdonad por la fórmula que dejo ahí pendiente, fijémonos en algo muy importante. Tenemos una teoría. A partir de esa teoría se dice que estos campos se propagan en el espacio. Y después, poco tiempo después, 15 años después, aparece un señor llamado Hertz y lo detecta, como vamos a ver a continuación. Quiero dejar claro que la pérdida de energía de aquello que genera las ondas va como 1 partido por c cubo, c es la velocidad de la luz. Es decir, aparentemente 300.000 kilómetros por segundo elevado al cubo en un denominador nos da algo absolutamente pequeñísimo, ¿no? Bueno, pues todos, sobre todo los mayores, tenemos la experiencia trivial de que cogemos el cuchillo eléctrico en la cocina, empiezan a aparecer interferencias en la, como ahora, en el televisor en el cuarto de estar. De manera que, a pesar de eso, fabricar ondas electromagnéticas es una cosa trivial. Hoy día ya no ocurre eso. Tenemos pantallas de plasma, va sin segundas, tenemos pantallas de plasma, toda una serie de circuitos maravillosos, con una cantidad de filtros impresionantes, que nos evitan esas interferencias. Bien, pero recordemos el 1 partido por c cubo va a ser fundamental en toda esta historia. Y aquí aparece el amigo Hertz, que con unas cosas muy pequeñajas, una instalación muy simple, consigue fabricar ondas electromagnéticas a partir de una cosa que se llama dipolo, y detectarlas aquí a la derecha. Fijaos,
generar ondas electromagnéticas y detectarlas directamente además. Y además jugar con ellas a partir de la teoría. La teoría queda perfectamente demostrada a partir de esta experiencia. No estará Alejandro del Mazo por aquí, ¿verdad? Pues si alguno lo conoce, que se le convenza para que os enseñe su laboratorio en el instituto, donde hace esta experiencia de una manera maravillosa. Algunos hemos tenido la ocasión de verlo y quedarnos sorprendidos con algo tan sencillo. Bien, repito, teoría y dos cosas, un generador y un detector. Y aquello todo funciona perfectamente. Aquí pongo a la pareja Hertz porque el hecho de que esté fotografiada quiere decir que no fue hace mucho tiempo cuando ocurrió eso, a finales del siglo XIX. Aquí es su laboratorio. Pongo ahí este cacharrito que está aquí. Este es el laboratorio de Hertz porque jugó con las ondas. Es decir, no solamente las detectó, sino además jugó con ellas. Después veremos lo que significa eso. Es decir, comprobó que tenía una polarización, una serie de cosas que saben los que se dedican a esta cosa rara que es la física. Aquí tenemos la polarización de las ondas transversales. No tiene mucho interés. ¿Y qué pasa? Ya se empieza a jugar con ellas de manera absoluta cuando aparece este señor que se llamaba Marconi, y se dedica a ganar dinero a base de, porque era un ingeniero, ¿verdad? Se dedica a ganar dinero a base de conectar a través del Canal de la Mancha las series británicas con el continente. Y no solamente se hizo la radio, sino que después se hizo la televisión. Fijaos que aquí tenemos unas ondas que llegan y lo que podríamos llamar un transductor, una televisión, una antena que detecta las ondas, juega con ellas y las convierte en una imagen. Naturalmente ya se había jugado con ellas para generarlas a través de los procesos aquellos que todos los físicos conocen, de modulación, subir la baja frecuencia a la alta frecuencia, esas historias que no merece la pena contar aquí, ¿no? Bien, aquí he puesto que las ondas electromagnéticas forman parte de todo un espectro. Aquí tenemos el espectro visible, que la luz forma parte de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, lo de siempre. Las distintas frecuencias que conducen a las ondas de radio, microondas, hasta las diferentes maneras que tenemos actualmente de manejar y de jugar, insisto en la palabra, jugar con las ondas electromagnéticas. Esto va a ser esencial dentro de un rato. Y claro, ahora no me queda más remedio que dar un curso ultra rápido de relatividad general. Porque está muy bien. Ya tenemos las ondas electromagnéticas, tenemos la teoría de Maxwell, y ahora hay que ver qué es lo que pasó después, en el año 15, 16, es decir, ahora hace un siglo. Porque un señor llamado Einstein, que aquí le vemos jovencito, lo que hizo fue generalizar la teoría de Newton de la gravitación. Dicen que Newton era un pelín políticamente incorrecto. Y el otro día un compañero mío me ha contado un chiste que a pesar de ligeramente políticamente incorrecto, lo voy a contar. Y es que Newton está dictando a su discípulo Los Principia, ese famoso libro maravilloso de Newton. Y le dicen, a ver, escribe. Dice, sí, maestro Newton. Dice, sirenitas y se arriman en el baile, me gustan mucho. Y el alumno se queda alucinado. Dice, pero este hombre, ¿cómo es posible que hace? Dice, pero maestro Newton, ¿cómo voy a poner eso? Dice, bueno, ponlo de manera disimulada. Los cuerpos se atraen en razón directa al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero esto es lo grande que hizo este hombre, ¿Y qué es lo que hizo Einstein? Einstein generalizó la teoría de Newton en el sentido que Maxwell había generalizado lo que conocía de antes de Coulomb y lo que había generalizado un poco Oersted y lo que había generalizado un poco Ampere y lo que había generalizado un poco Faraday. Es decir, no solamente las masas se atraen, sino que además cuando las masas se mueven crean otro campo distinto. Y aquí viene el curso ultra rápido. Bueno, aquí tenemos a Einstein. Esto es cuando apareció en España, en Barcelona, en el año 21.
porque vino a Barcelona y después a Madrid. Aquí le tenemos junto con Hilbert, que hay que decir que entre los dos, de alguna manera, hicieron las ecuaciones fundamentales, que se pueden resumir ahí, geometría igual a contenido energético, eso fue su gran idea. Aquí tenemos algo que no va a funcionar, que quiere decir, en aquello que se basó fundamentalmente Einstein, es el principio de equivalencia. Aquí a la izquierda tenemos el ascensor de Einstein en el espacio interestelar. Aquí lo tenemos, el mismo ascensor, cayendo libremente, menudo tortazo que se van a pagar al llegar, en la gravedad de la Tierra, por ejemplo, y aquí apoyados en la gravedad de la Tierra. Si funcionara este Filmet, que desgraciadamente no funciona, porque yo he traído un Macintosh y aquí se funciona con PC, ¿qué le vamos a hacer? La eterna lucha. Pues observaríamos que si tiramos una piedra horizontalmente, aquí iría horizontal. Aquí, como está cayendo, iría horizontal, pero se vería desde fuera como una cosa que cae al mismo tiempo que el ascensor. Y aquí se vería por la típica movimiento parabólico cayendo. Lástima que no se pueda ver. En el siguiente es al revés. En vez de tener un ascensor que cae libremente, es un ascensor que se acelera y pasa una cosa similar. Ese igual fue el gran principio de Einstein, que se resume aquí, diciendo aquí estos señores están en la Tierra y hacen sus experiencias, dejan caer un objeto, se pesan, no pasa nada. Aquí están acelerados y la experiencia que hacen es exactamente la misma. No es tan cierto este principio, porque el señor que está acelerado coge dos péndulos y están perfectamente paralelos hacia abajo, mientras que el señor está en la Tierra, está muy exagerado, pero están los dos péndulos dirigidos hacia el centro de la Tierra, que está aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Es decir, hay una desviación respecto de eso. Y eso es lo que después se traduce en lo que llaman los matemáticos, alguno hay por aquí, de geometría diferencial, la curvatura. Ahora nos hablan del tejido espaciotemporal todos. Este es el experimento de Ott-Box, para demostrar lo que, más o menos lo que he dicho antes, no tiene más interés. Y aquí está una descripción simple para expertos en física, no para expertos en relatividad, de lo que es la teoría de Einstein, siempre y cuando las cosas no varíen con el tiempo. Resulta que hay una geometría no euclídea por debajo. En vez de funcionar el teorema de Pitágoras, ya no funciona. ¿Qué le vamos a hacer? No, nadie es perfecto, como va la película correspondiente. Y segundo, en vez de aparecer un campo gravitatorio simplemente, que aparecía en la teoría de Newton, aparece un campo eléctrico, que vamos a llamar gravito eléctrico, un campo magnético, que vamos a llamar gravito magnético, con unas ecuaciones más complicadas que las de Maxwell. Porque el campo aquí, para los expertos, es fuente de sí mismo. Fijaos, las ecuaciones de movimiento tienen un parecido terrible con la fuerza de Lorentz. Perdonad a los que no seáis expertos. Fundamentalmente, esta teoría pues lo que dice es que los objetos, en vez de moverse, por ejemplo, dos mosquitas aquí en líneas paralelas, pues se mueven según una cosa que llaman geodésicas. Si la curvatura de una manera se acerca, la curvatura de otra manera se aleja, esto es la geodésica de una patata, en fin. Y aquí empieza lo fundamental. Einstein, cuando manejó su teoría cuando las cosas varían con el tiempo, se encontró con que aparecía una propagación de los campos que estaba manejando. De la misma manera que Maxwell había encontrado una corriente de desplazamiento que daba lugar a que los campos eléctricos magnéticos se propagaran, aquí también, en el caso sencillo de lo que llamamos la aproximación lineal, porque en el caso exacto es duro. Mi maestro Luis Bell fue uno de los fundamentales que hicieron la cosa exacta en el año 58, pero aquí me voy a limitar a que las cosas de tipo lineal, pues es por una acción de ondas, no quiero entrar mucho en ese detalle. Lo importante es que estos objetos se propagan. Y ahí estamos con que una teoría que a partir del año 17 va a tener éxitos de todo tipo, primero con la expedición al Sobral de Evington, después con montones de cosas, no merece la pena aquí recordarlas.
tenía un éxito terrible. Sin embargo, la propagación de lo que vamos a llamar el campo gravitatorio, es decir, las ondas gravitatorias, no había manera de encontrar. ¿Y en qué consiste esto? Pues, bueno, esto es una fórmula, a ver, 6 en total, donde quiero, se propaga una cosa que llamamos H+ y H-cross. La razón de por qué se llaman H+ y H-cross, perdón, H-por, la veremos enseguida, es una tontería. Esto es lo que se propaga. ¿Qué más da lo que signifique? Lo parecido a los potenciales electromagnéticos. Se propaga eso. Lo importante es que cuando estas ondas llegan a un anillo, empiezan a deformar el anillo. Las que hemos llamado más lo estiran de esta manera o de esta. Por esto lo hemos llamado más, porque simula una cruz, una cruz griega. Mientras que las otras que hemos llamado por deforman el anillo de esta manera, lo que hemos llamado por o cross. Esa es la razón por la cual los físicos tienen una imaginación terrible, Hay que echarle... Esto es como lo de los quarks y los colores. Menuda imaginación. Bueno, el caso es que esto es lo que hacen las ondas. Las ondas alargan un anillo, lo deforman, o bien dos cosas las alargan, que dos masas que estén próximas. Aquí tenemos la fórmula, que es lo de menos, y aquí comparo la fórmula que ya había puesto antes para las ondas electromagnéticas y la fórmula análoga para las ondas gravitatorias. La pérdida de energía de una fuente de ondas gravitatorias va como 1 partido por c cubo y la pérdida de energía de una fuente de ondas gravitatorias va como 1 partido por c5. 300.000 kilómetros por segundo le va a la quinta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, además esto es, para los expertos, la derivada segunda del momento dipolar y esto es la derivada tercera del momento cuadrupolar, casi nada. El caso es que las ondas gravitatorias es muy difícil generarlas. Muy difícil, a menos que tengamos un cataclismo en el universo, en alguna parte del universo, un cataclismo tal que genere esas ondas. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de un momento? Fijaos la gran diferencia. Imaginemos, por ejemplo, un cilindro. Un cilindro que le hemos puesto un radio de 1 metro, una longitud de 20 metros, vamos a suponer que es acero, para no quedarnos con paja, por ejemplo, y vamos a hacerle rotar a 4,4 de esta manera, que está aquí, dando vueltas en torno a este eje, a 4,4 revoluciones por segundo. Y me diré, ¿y por qué he elegido 4,4 y no 7,8? Porque es el límite de rotura del acero para ese tamaño. Entonces, si lo pongo a dar vueltas a más velocidad, rompo el cilindro. De manera que os imagináis que estoy jugando a la bestia. Bien, pues la potencia emitida, de acuerdo a la fórmula anterior, no sé ir para atrás. Ahora, no voy para atrás. De acuerdo con esta fórmula, 1 partido por C5, resulta que genero 2,2 por 10 elevado a menos 29 vatios. Es decir, 0,20 tantos ceros y un 1 vatios. Vamos, con eso no alumbro yo nada. Y he hecho un esfuerzo importante, coger un cilindro de esas características, hacerle dar vueltas a esa velocidad y ni por esas. Bien, pues vamos a ver qué pasa. Supongamos ahora, eso es lo que podríamos llamar un generador. Ahora vamos a ver una antena. Estamos intentando hacer el experimento de Hertz, pero en plan sencillo. En plan sencillo y además de manera imaginativa. Una antena elemental. Ahora estamos en la parte derecha del experimento de Hertz. Y entonces, la antena va a ser dos masas que tenemos aquí. Aquí no lo pone, pero es unida por un muelle. Entonces, viene la onda,
por aquí arriba, así, vertical hacia abajo. Esto son cuestiones técnicas que no merecen la pena. Pues bien, la distancia, la longitud de este muelle cambia de acuerdo con esta fórmula, que tiene más o menos interés. Lo que tiene interés es que, fijaos, la h más y la h por dependen del tiempo. Lo demás depende del ángulo phi este, no tiene más interés. Pues bien, aquí se ve que esto tiene que variar. Bueno, ya acercamos una antena. Vamos a ver si somos capaces ahora, con esta antena y un generador, somos capaces de ver si podemos repetir el experimento de Hertz. Y aquí tenemos el experimento de Hertz. Abajo, un generador. Esta vez va a consistir en una bola de 1.000 kilos que va a oscilar así, para que las cosas sean cambiantes con el tiempo, va a oscilar a 1.000 hercios, es decir, 1.000 veces por segundo. ¿De acuerdo? La amplitud va a ser de 1 milímetro. Bien, pues entonces la h más es 3 partido por z, siendo z la distancia, 10 elevado a menos 40. Casi nada, es una cantidad que para los expertos digo adimensional, para que quede claro que es pequeñita, pequeñita. Sí, que es, lo que calculo aquí es la variación de la longitud esta dividido por la longitud en reposo, 10 elevado a menos 40 por 3. Bueno, a la distancia de un metro, o sea que tampoco me he puesto muy lejos. Toda esperanza perdida de repetir el experimento de Hertz y manipular y jugar con ondas gravitatorias generadas y detectadas directamente en la Tierra. Bien, vamos ahora a lo que se empezó. Detección resonante de ondas gravitatorias, barras y esferas. En el año 60 y muy poquitos, un tipo llamado Joseph Weber, al cual tuve la suerte de conocer 12 años más tarde en París, pues dijo, esto se acaba, aquí hay que detectar ondas gravitatorias. Y entonces se construyó un cilindro, los tamaños típicos son de un metro, como el de antes, que llamamos el cilindro de Weber, con el cual pretendía detectar las ondas gravitatorias que venían del universo. Instaló dos cilindros, uno en Maryland y otro en Chicago. Con objetos que estuvieran un poco distante. De lo que se trataba es de detectar cosas simultáneas, como después esta. Y dale. Esto de lo simultáneo es muy importante. Bien, ¿cómo lo hacía? Bueno, pues se suponía que cuando llegara la onda iba a producir vibraciones en este sentido del cilindro. Se pues estudia las ondas elásticas en el cilindro. ¿Y cómo detectarlo? Pues poniendo aquí en este extremo unos objetos que lo vamos a simplificar. Vamos a simplificarlo con unos condensadores. Esto es como varía, no tiene importancia. En este extremo se ponen unas plaquitas. Suponía que se produce esta situación. Para los entendidos o semientendidos, eso genera un condensador, de manera que cuando el cilindro oscila, entonces al variar la distancia entre placas del condensador, se produce una variación de la capacidad. Midiendo esa capacidad, esa variación de capacidad, pues podía pensar que se había recibido una onda gravitatoria. Naturalmente, hay un problema, y es que podría ser un camión que pasa por la esquina, o un terremoto en un pueblo de al lado, ¿no? En el epicentro de al lado. ¿Y cómo distinguirlo? Bien. Esto, insisto, bueno, esto se conseguía metiendo el cilindro en una carcasa enorme, suspendiendo el cilindro para que no estuviera apoyado en ninguna parte y poniendo aquí abajo en la carcasa unas zapatas aislantes maravillosas. En el año 70 y muy poco,
un personaje llamado Silvano Bonazzola, en el Observatorio de Meudon, colega y amigo durante mucho tiempo, pues montó en su laboratorio un cacharro igual, porque quería verificar. Además decía, si ponemos uno aquí en París y tiene este muchacho otro en Maryland y otro en Chicago, pues podremos tener coincidencias maravillosas. Bueno, tenía el laboratorio, aquí solamente hay un cacharrito, pero Silvano tenía el laboratorio lleno de osciloscopios, amperímetros, todo tipo de aparatos de medida, por supuesto, de la época, no como ahora. Eran aparatos, ¿cómo se llaman? No los digitales, no los otros, analógicos, bueno, era una cosa increíble. Bueno, y cuando íbamos allí a verlo, nos hacía la gran demostración. Cerraba la carcasa, nos enseñaba las zapatas, todos los aparatos allí delante. Cogía un martillo pilón y golpeaba contra la carcasa. Los amperímetros, los osciloscopios, no se movía nadie. ¿Os habéis fijado? Lo tenemos muy bien montado, decía él. Lo malo es que un día, como claro, ese era un proyecto que estaba pagado por el ministerio correspondiente francés. Un día apareció por allí un personaje del ministerio dispuesto a verificar en qué se gastaba su dinero. Y ese día Silvano Bonazzola, pues, volvió a hacer la experiencia, cogió el martillo pilón, golpeó contra la carcasa y todos los osciloscopios y todos los amperímetros empezaron a moverse a lo loco. El pobre Silvano sufría como un energúmeno. Consiguió arreglarlo, repetirlo y sin que nada se moviera. Y el tipo del ministerio se fue más o menos tranquilo. Esto es lo que hemos llamado detección resonante. En los años 70 y 80 se jugó mucho con estos detectores. En particular, en el año 70 y pocos, apareció Weber por París en un congreso que se hizo porque Weber pretendía que ya lo había detectado en Maryland. Allí, desgraciadamente, se le sacaron los colores porque aquello no había sido correcto. Cuando le pidieron que mandara las cintas con los datos, pues se comprobó que no había sido así. No obstante, se insistió muchísimo. Se decía, bueno, es que claro, ahí hay un ruido aquí en estos cilindros, hay que enfriarlos a temperatura criogénica, hay que modificar esto, hay que usar a lo mejor cilindros pequeños, se usaron incluso cilindros de rubí pequeñitos, todo tipo de maravillas. Un amigo y colega común, que también ha muerto, pobrecito, que tú y yo hemos conocido, llamado Alberto Lobo, inventó, entre comillas, un detector que no era cilíndrico, sino que era semiesférico. Era lo que él llamaba el hexacontaedro pentagonal. Son pentágonos irregulares. Es una modificación de una antena que se pretendió con un icosaedro truncado, que consiste en coger un icosaedro y quitarle aristas. Este hexacontaedro pentagonal tenía detectores de diferente tipo en las caras, unos triangulares, otros se llaman aquí con estrella, aquí está una visión, con objeto de no solamente detectar los diferentes modos multipolares de la onda gravitatoria. Bueno, esto finalmente fue un fracaso en el sentido de que no parecía. En aquella época recuerdo que había todo un proyecto a lo largo de todo el mundo, en Stanford, en Caltech, en Maryland, en MIT, en Baton Rouge, en Glasgow, en Pisa, en Roma, en Múnich, Moscú, en Perth, en Tokio y en Beijing, como se decía entonces, como se dice ahora. Como veis, España tiene un interrogante. Es la época en que yo intentaba conseguir los 60 millones y que no hubo manera. No hubo manera. Hay que decirlo todo en honor a una persona que voy a poner su nombre, porque he decidido poner, decía aquí, los nombres de las personas a las que he conocido. Una persona llamada Pera Pascual, que entonces era asesor del ministerio, que se dio cuenta de que había que hacer algo y consiguió 100 millones de pesetas. Me llamó un día y me dijo, mira, Chus,
he conseguido 100 millones de pesetas. Y le dije, Pedro, he dicho Pera porque todo el mundo llamaba Pera, era catalán. También murió, ¡uy, qué desastre! Bueno, será el último, ¿eh? Será el último que me cargo. Este muchacho dijo, le dije, mira, yo te agradezco mucho, pero con 100 millones me ha dicho Philippe de Turran en París que no vamos a ninguna parte. De manera que España se quedó fuera del proyecto, de lo que después sería el proyecto Virgo. Pero cuidado, no fue todo un fracaso, porque he visto estos días en los periódicos, después de 10 años, por fin se confirma la existencia de las ondas gravitatorias. Falso. Por fin se detecta de manera directa las ondas gravitatorias. La existencia de las ondas gravitatorias, ya hace 20 años que se confirma, porque confirmar una cosa en física consiste en que las medidas de algo se ajustan de manera extrema a una teoría. Y si esas medidas se ajustan de manera extrema a esa teoría, lo que dice esa teoría es correcto. Esta es la visión habitual de los físicos. Lo único que pasa, como vamos a ver ahora, es que se verificó su existencia, pero no se pudo jugar con ellas. Que este es el punto clave del asunto. Y entramos en los púlsares. ¿Qué es un púlsar? Una estrella de neutrones que da vueltas muy deprisa, en torno a su eje. Punto. ¿Qué es una estrella de neutrones? Pues una estrella normal, pero está formada por neutrones, de manera que la densidad, os lo podéis imaginar, más vale que no quede en una. En una cucharilla de café, ni os cuento lo que pesa. Cuando dan vueltas, por razones que los físicos podrían entender, pues entonces se emiten una radiación electromagnética muy colimada. Voy a poner aquí. De manera que se parece a un faro. Si da la casualidad de que esa radiación pilla la Tierra, pues lo detectamos. Es el modelo de faro. Y lo maravilloso es que en el año 74 se descubrió por Hussey y Taylor. Digo Hussey y Taylor porque la H está antes de la T, pero Taylor era el director, para que se sepa. Lo que se llama el 1913 más 16B. Bueno, este 1913 significa 1913 en realidad, es la ascensión recta del púlsar. Y más 16 la declinación. No vas a tener que subir a explicarnos lo que es eso, Fernando, No te preocupes, no te vamos a pedir que subas a contárnoslo. Pero nos dice dónde está. Y B es muy importante, significa que forma parte de un sistema doble. Si tenemos un púlsar y una estrella compañera, que a lo mejor es otro púlsar, pero posiblemente si es un púlsar, su foco, su faro, no da en la Tierra, con lo cual no vemos los destellos. ¿De acuerdo? El caso es que esto es del orden de los milisegundos y se comporta como un auténtico reloj. Es una maravilla. Después hablaré de este otro púlsar, que es mucho más reciente. Bueno, con este modelo de faro, debo decir que la duración de los pulsos es de 8 milisegundos, el periodo del pulso es de 59 milisegundos, da 17 vueltas por segundo, que ya está bien, Una estrella de neutrones que pesa 1,4 veces el Sol y que tiene a lo mejor de radio 20 o 30 kilómetros, os podéis imaginar cómo es de pesado. Y que gira a esa velocidad, no está mal, El periodo orbital es un sistema binario y el periodo orbital, es decir, de una, es un sistema de doble, es de 7 horas y 45 minutos. Bueno, aquí digo algunos datos, no tiene más interés. Esto es un esquema de cómo irradia, ¿no? Por radiación sincrotrón. Bueno, no tiene más importancia. Y este es otro esquema. Este esquema es fundamental. Además, le tengo mucho cariño porque recuerdo que estábamos tomando café después de comer. Íbamos a comer a la cantina allí en París y después de comer nos reuníamos en lo que llamábamos la cocina, a tomar café. Y un buen día apareció un personaje, no recuerdo quién era, y nos dibujó esto. Y dijo, Hussey y Taylor, hace nada, han descubierto un púlsar de un sistema doble y verifica esto. ¿Y esto qué es? Esto es lo siguiente.
representamos con el tiempo la intensidad de los destellos. ¡Plaf! 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 Es decir, cada los segundos, los milisegundos que he dicho antes, aparece un destello. Y el periodo entre destellos es este, T grande. ¿Eso qué significa? Pues fijaos lo que pasa. Después esta gente cogió y representó este periodo en función del tiempo. Quería esto decir que este periodo, aun siendo muy pequeño, tenía variaciones. Y descubrieron que variaba de manera sinusoidal. Y el periodo era P. Bueno, pues otra vez. Así como antes habían representado la intensidad en función del tiempo y el periodo este en función del tiempo, representaron P en función del tiempo. Y vieron que ese P iba disminuyendo. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo interpretamos? Está desde el año 80 hasta el año 84, muy poco. Estamos en 2016. Ya os contaré que esto ha sido una maravilla. ¿Cómo entender esto? Bueno, pues lo voy a contar con unos dibujos de cuando mi hija era pequeña. Aquí vemos a un tipo, es el típico alumno de físicas que ha hecho pellas. El graffiti este, por lo visto cuando lo dibujó ella, dice que significaba algo, ahora no sé si significa algo, no significa nada. Y aquí tenemos al típico poli que está esperando que le llamen por si ocurre alguna cosa, sentado. Los dos están tranquilos. Y de repente se oye por la radio, este señor sale, el poli sale corriendo y el tipo, el físico, digo, el estudiante de físicas que hace pellas, se queda ahí, ¿qué habrá pasado? Y ahora vemos desde arriba lo que está ocurriendo. Y este, que sí que ha ido a clase, el otro, le va a explicar al que ha hecho pellas lo que está ocurriendo. No están viendo nada, porque están detrás de este edificio, ¿Pero qué están oyendo? ¿Cómo hacen los de la poli? Nino, nino. Ese es el destello. Y observan que la frecuencia del destello va cambiando. Y entonces dice el que ha ido a clase, dice, nos han explicado el efecto Doppler esta mañana. De manera que sé lo que está pasando. Cuando se aleja el coche de policía, ¿qué es lo que está pasando? Que el sonido me llega más grave. Y cuando se acerca, más agudo. Como se va acercando y alejando, la única solución es que la poli esté persiguiendo, dando vueltas alrededor de un edificio a los ladrones. Ahí tenemos un físico que había ido a clase. De manera que este físico descubre, a partir de las gráficas anteriores, de manera que ahora nos damos cuenta de que este es el periodo entre los ninos de la policía, este es el periodo entre el ir y volver de la policía dando vueltas alrededor del edificio, y resulta que este periodo está disminuyendo. Es como si los ladrones se acercaran cada vez más al edificio y la policía tuviera que dar vueltas cada vez más cerradas. Es decir, lo que está ocurriendo a ese pulsar es que se está acercando al otro pulsar. Es decir, la órbita mutua se está acercando una a la otra. El sistema binario está colapsando poco a poco. Pero si colapsa, está perdiendo energía. ¿Y por qué pierde energía? Y dicen entonces esta gente, está emitiendo ondas gravitatorias. Y por eso pierde energía. Vamos a ver si todo esto funciona. Sí, de acuerdo. Hacia ti. Bien. Bueno, este es un esquema en el cual se ve, vemos desde la Tierra. Aquí está muy simplificado. Son dos órbitas circulares. Tenemos aquí el pulsar y dentro la compañera. Entonces tenemos que estar dando vueltas. Cuando se aleja por aquí, las ondas son cada vez de menor frecuencia, y cuando se acerca para aquí, las ondas son cada vez de mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Bien, este es el esquema que
se maneja más lento. Bueno, aquí ya tenemos, bueno, estas son las curvas que dieron Hussey y Taylor, se ajustaban perfectamente mediante el procedimiento de este Doppler. Fijaos, ahora ya estamos en una maravilla. Esto está hecho por Thibaut d'Amour y Taylor. A Taylor no lo he conocido, a Thibaut d'Amour sí, porque ahora os contaré la primera colaboración que tuvimos para, justamente después del año 74, hacer pues un estudio exhaustivo, lo que llamamos nosotros post-Minkowskiano, de los sistemas binarios, con objeto de analizar perfectamente cuál sería la pérdida de energía. El año 80. Un artículo infumable, por lo complicado que es, por eso no se lo recomienda a nadie. Sin embargo, sí que recomiendo los posteriores de d'Amour, porque es un tipo muy listo y que supo lo que había que hacer de manera más simple después para superar el artículo que hicimos en el año 80. Bueno, pues aquí observamos cómo la pérdida aquí lo que viene es el periastro, me parece. No, el tiempo del periastro, bueno, es igual. Lo que es cierto es que esta curva, que es la curva de la relatividad general, se ajusta perfectamente entre el año 75 y el año 2000 a lo que dicen los datos correspondientes. Es decir, una maravilla, pero vamos, clavado. Las ondas gravitatorias existen. La última maravilla que se ha hecho ha sido a través de un pulsar auténticamente doble. Hemos tenido la suerte, en el año 2000 y poco, muy poquito, de ver un sistema doble, y los dos son pulsares que recibe la Tierra sus destellos. Con lo cual, ahí ya se ha podido, de manera absoluta, el cuadrar todo. Estos son formulones insoportables, pero voy a decir una cosa muy simple. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco cosas para determinar dos cosas, que son las masas, M1 y M2. Todo el mundo sabe desde bachillerato que si tienes cinco ecuaciones y dos incógnitas, es muy difícil que cuadre aquello, ¿eh? Es muy difícil que cuadre. ¿Os acordáis de esto, no? Incluso los que lo habéis hecho físicas. Bien, o matemáticas, u otras ciencias que... Entonces, bueno, aquí son los diferentes parámetros extraños. Aquí es lo que se tiene que hacer, esto que acabo de decir. Las cinco cosas, una, dos, tres, cuatro y cinco, con dos incógnitas, y aquí está la maravilla. Si yo dibujo todo eso, si me da una solución única, quiere decir que la teoría, que es la que da los formulones, es muy correcta. Y mirad, ¿dónde se cruzan? Con una aproximación que es que da gusto verlo. Yo cada vez que veo esta gráfica digo, es que qué bien, qué suerte he tenido estudiando estas cosas, ¿no? Las cosas funcionan, ¿no? De manera que el pulse en 1913-16B pues ha sido, bueno, una maravilla. Y después el J0737 30-39 A y B, porque aquí ahora hay dos pulsares, pues más todavía. Y llegamos al final de nuestro recorrido, a lo que ha pasado el otro día. La vegetación interferométrica. Ya me he pasado, ¿no? Todavía no. Un poquito, me queda un poquitín. Este aquí, que pronto se dieron cuenta, como he dicho antes, la detección resonante no funcionaba. Ya habíamos podido verificar que existían las ondas gravitatorias, pero, ojo, no se podía jugar con ellas. Se sabía que existían porque los datos de los pulsares coincidían al milímetro con nuestra teoría de Einstein. Pero de eso de la detección directa y de jugar con ellas, nanay. Siempre antes a pensar en la detección interferométrica. La detección interferométrica está basada en una cosa que se llama interferómetro de Michelson, modificado convenientemente, y que está aquí, pero que tampoco voy a... Y además usando rayos láser, por supuesto. Que no podía explicar muy bien los de óptica, pero no es cuestión. Se pensó entonces en construir un interferómetro a lo bruto. 3 kilómetros de longitud cada brazo. Ahora veremos en una peliculita cómo se entiende esto. Pero un interferómetro está formado por dos brazos
en situación perpendicular cada uno de 3 kilómetros. Aquí tenemos, esto es un tubo semisubterráneo donde has hecho el vacío. Aquí tenemos la típica lámina semitransparente. Este es un láser que provoca una luz láser. Aquí se bifurca, va hasta allí, hasta un espejo, vuelve, va hasta allí, hasta otro espejo, vuelve, y luego se recogen aquí en un fotodiodo donde se analizan las interferencias. Esto los físicos saben la tira. Los físicos que han hecho pegas, claro. Esto es muy importante. Han hecho pegas ese día. Bueno, aquí vemos la sección de los tubos. Ahora no son exactamente así, son un poco más grandes, como veremos dentro de un poquito. Pero esto era el esquema de los de finales de los 80, ¿no? Primero de los 90. Os debo decir que esto, estos tubos necesitan un ultravacío. Más de 10 elevado a menos 9 torr. Para el que no sepa lo que es un torr, le diré que está, es con dos R's. Está dicho pensando en Torricelli, tipo al que casi todo el mundo puede conocer, y significa un milímetro de mercurio, aproximadamente. Un milímetro de mercurio es como la presión atmosférica, son 760, pensamos en 1 partido por 760 veces la presión atmosférica. Bueno, pues ahora pensemos en un cero, en una coma y 9 ceros y ya tenemos la presión que tiene que, no sé qué pasa, la presión que se tiene que tener en torr. Bueno, pues descubrieron que es que ni así funcionaba. Es que la simple evaporación de la pared del tubo, la simple evaporación ya generaba una presión mayor de la que necesitaban. Os cuento esta anécdota para que os hagáis una idea de las dificultades técnicas o tecnológicas, como se dice ahora, que han tenido que superar estas personas, ¿no? Es decir, estos objetos son una maravilla de las maravillas. Aquí tenemos Virgo. Es un proyecto en lo que ha cristalizado el proyecto aquel del 85, donde yo fracasé pidiendo dinero. Hacia allá está Pisa, es de 3 kilómetros, y que este no ha detectado nada todavía, porque estaba parado, pero ahora os diré la importancia que va a tener en el futuro. Que tenemos los brazos, y ahora os presento, este es uno de los americanos, de América hay dos. Simplemente por ver ya sabéis que hay dos, se ha dicho mucho estos días, uno en el estado de Washington, allí en Hanford, y otro en el estado de Louisiana, en Livingston. Solamente viendo este pasaje, ya adivina uno que es del norte. Bueno, este es el de Hanford, este es de 4 kilómetros, ahora veremos una peliculita para ver cómo funciona, y este, frondoso él, está en Louisiana, claro está. Es el día de con los caimanes, como dice Pilar. Bien, aquí vemos los dos, Livingston y Hanford. Son los que han detectado, ahora contaré un poco lo que han detectado, cuándo lo han detectado, cómo lo han detectado, etc. Este es el tubo de uno de ellos. Como veis, tiene más de un metro, es un poco más grande que los iniciales y mucho más complicado. Esta es la película. Aquí tenemos el interferómetro. Los espejos finales, la semitransparente, aquí donde se recibe, aquí el láser que emite. Sale el rayo, se bifurca, va hacia aquel espejo, vuelve de aquel espejo, vuelven los dos, y como los dos brazos tienen exactamente la misma longitud, las ondas que producen son idénticas, no se produce ninguna interferencia. Bien, ahora lo vemos desde arriba, llega la onda. Y entonces, cuando alarga uno de los brazos, por lo que os he dicho al principio, el otro se acorta, y al revés. El H más y el H por, que decía antes. Van haciendo esto, no sé si molesto a alguien. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahora las ondas, como la longitud cambia, las ondas interfieren, es decir, no están sincronizadas y se produce una interferencia, que es la que detectamos. Hay que hacer algunas precisiones.
Imaginemos la distancia Madrid-Toledo. Y ahora imaginemos un radio nuclear. El orden de los Fermis, ¿no? Si no recuerdo mal, tú que eres un experto. Es decir, 10 elevado a menos 13 centímetros. Bueno, pues los espejos que están colgados detectan una variación relativa de 10 elevado a menos 21 en el H más y el H por, que decía al principio, como consecuencia de una presión terrible que consiste en eso, la precisión de un radio nuclear en la distancia Madrid-Toledo. Es algo impresionante. Creo que no miento, ¿eh? Porque ahora que digo esto, no sé si está bien la que acabo de decirle la corte, pero en fin, es una barbaridad. Volvemos a la siguiente peli, porque estos chicos no solamente pretenden haber detectado las ondas gravitatorias, sino que pretenden, y yo por el momento me lo creo, decir quién la ha generado y más o menos de dónde ha venido. Bueno, aquí vemos que aparece un objeto, y otro que da vueltas alrededor de él, pero dentro de poco se va a ver que en realidad los dos dan vueltas uno alrededor del otro. Y cuando empiezan a dar vueltas, son dos objetos de muchas masas solares, de 30 y tantos masas solares, de manera que se puede asimilar a los típicos agujeros negros, empiezan a dar vueltas de manera violenta, y al dar vueltas de manera violenta, veis esas arrugas que se producen, son las ondas gravitatorias. Y claro, van cayendo de manera violenta. En los últimos instantes producen una catástrofe y producen una onda gravitacional terrible. Esa es la que detectamos. En los últimos instantes, cuando cae el uno sobre el otro, cuando se produce la coalescencia final, es cuando tenemos esa señal. Esto es lo que se ha visto. Aquí tenemos la señal en Hanford. Aquí tenemos la señal en Livingston, Luisiana, de diferentes maneras. Y esto es otra manera de verlo, lo que llaman ellos el sonido del universo. Que queda muy poético, pero de sonido nada. Habréis oído la palabra sonido, ¿no? En los últimos días. Es muy poético, muy bonito, pero el sonido nada. Pero fijaos qué fantástico, la coincidencia. Está a una frecuencia de unos 300 hercios aproximadamente. Aquí lo tenéis, la frecuencia 256, si veis por aquí, y cómo va subiendo de manera violenta en el momento final. De manera que, insisto, ellos pretenden por la... Bueno, aquí tenemos las coincidencias clarísimas, por la siguiente... Ah, no, la voy a poner yo. Sí, pretenden que tenemos aquí los dos agujeros negros, dos estrellas supermasivas del orden de 30 y tantos masas solares, cómo al girar de manera violenta se modifica lo que he puesto antes del momento cuadrupolar hasta la tercera derivada y van perdiendo energía. Al perder energía, el periodo va disminuyendo, van cayendo el uno sobre el otro y en el momento final es cuando se produce el gran cataclismo, es cuando se produce esta señal. Esto se produjo el día 14 de septiembre, si no recuerdo mal, a las 9 horas, 50 minutos y 40 y tantos segundos, ya no me acuerdo. Un momento, no es una broma, estamos hablando de UTC, Universal Time Coordinate, es decir, el tiempo universal coordinado, que es un tiempo medio que se coge a base de los montones de relojes atómicos que tenemos en la Tierra, y que nos dan la hora, y que además son los culpables de esos segundos intercalares. No se habéis dado cuenta que al llegar Navidades a veces, este año tendrá un segundo de más, este año tendrá un segundo de menos. Ya bueno, están allí los modelos. En este momento tengo que citar, no puedo por menos, de citar al grupo de Alicia Sintes en Baleares, que forma parte de esos 1000, que han hecho modelizaciones de los sistemas binarios, modelizaciones numéricas a partir de modelos que fabricaron en los 90 Damour y algunos de sus alumnos, como Luc Blanchet y algún otro, pero modelizaciones muy complicadas. Y esas modelizaciones han permitido
tardar desde el 14 de septiembre hasta el 11 de febrero para decir, efectivamente, lo que hemos obtenido es detección de ondas gravitatorias directa, detección directa. Su existencia se sabía que existían con el modelo de los físicos, de que una teoría se ajusta perfectamente a los datos, pero ahora hay una detección directa. Además, se sabe más o menos de dónde viene y se sabe más o menos que es de la coalescencia de dos objetos supermasivos, por ejemplo, dos agujeros negros. ¿Está claro? Esto es muy importante. Y hay que reconocer que el equipo de Baleares, Alicia y en particular su marido Sasa, pues han hecho una labor importante que merece la pena que se diga cuando se está en un foro de este tipo, ¿no? ¿Qué nos falta? Ahí está, a distancia. Nos falta esto. Decir que la masa del bajo primario es de 36 más o menos masas solares, que el secundario es de 29 masas solares, que el black hole final, perdón, el agujero negro final es de 65 masas solares. Fijaos en algo importante. 6 y 9, 15. 3, 2, 5 y 1, 6. 65 masas solares entre los dos. Si al final solamente 62, quiere decir que he perdido 3 masas solares. Y recordemos la fórmula de Einstein. Eso de MC E igual a M por A al cuadrado. No, no me gusta. E igual a M por B al cuadrado. No, no me gusta. Ah, ya. E igual a M por C al cuadrado. Quiere decir que esa masa se ha tenido que convertir en energía, que es la energía que nos ha llegado a nosotros al final, de alguna manera. Es decir, que efectivamente esa energía es la que ha transportado las ondas gravitatorias. La distancia es de aproximadamente 410 megaparsec, pero todavía me falta el futuro. Y con eso acabo ya. El futuro es jugar con las ondas gravitatorias. Hacer lo que hizo Hertz. Poner una rejilla para ver que estaban polarizadas, después hacer no sé qué, después pues construir una radio de ondas gravitatorias o una televisión, es decir, ver, entre comillas, porque las ondas de radio tampoco se ven, pero la televisión sí que se ve. Construyo un transductor, que es la televisión, y transformo aquello en algo que veo con estos ojitos. Es decir, yo podré ver si juego bien con las ondas gravitatorias. ¿Y qué veré? Bueno, aquí es que no sale, este es el proyecto LISA. El proyecto LISA consiste en poner un interferómetro en órbita alrededor del Sol. Aquí tenemos los brazos del interferómetro. Inclinado, aquí vemos estos 60 grados con respecto a este radio, situados en uno de los puntos Lagrange, eso es una cuestión técnica que no interesa decir aquí, y que orbita alrededor del Sol. Este es un proyecto que esperemos que funcione algún día. Aquí tenemos el esquema y aquí tenemos el esquema. Antes quiero decir algo. ¿Para qué va a servir jugar con las ondas gravitatorias? Si yo cojo este láser y enchufo hacia allá, pues se ve el láser. Me basta poner la mano para que no se vea. Las ondas electromagnéticas, en particular la luz, chocan contra un objeto y ¡pum! Se paran. Se podría hablar aquí de la sección eficaz de un fotón, pero bien, ya sería muy terrible. Pero las ondas gravitatorias, ondas gravitacionales, tienen esa propiedad maravillosa de que atraviesan todo. La pregunta es, nosotros vemos el universo, detectamos en toda la gama de frecuencias de las ondas electromagnéticas, visibles, ultravioleta, de radio, la radioastronomía ha sido fundamental, y la astronomía de ultravioleta también ha sido fundamental.
Pero lo que es evidente es que la cantidad de inmensa de galaxias que hay en el universo nos impiden ver lo que hay detrás de ellas. Si conseguimos un transductor, si conseguimos jugar con las ondas gravitatorias, ondas gravitacionales, ya no tengo más remedio que repetirlo, si conseguimos un transductor que nos permita ver las ondas gravitatorias, podremos ver, entre comillas, lo que hay detrás de ahí. Y asistiremos a algo profundamente maravilloso. Y es a una visión nueva del universo. Lo que se llama la astronomía gravitacional, o lo que yo llamaría la gravitoastronomía. Eso va a ser el futuro, después de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Y yo creo que merece la pena acabar con esta frase de Feynman, que me gusta con frecuencia ponerla al final de algunos seminarios. Por último, permítanme agregar que la intención principal de esta charla ha sido hacerles apreciar lo maravilloso que es el mundo y cómo lo encara el físico. Porque creo sinceramente que esto constituye una gran parte de la verdadera cultura de los tiempos modernos. Hay profesores de otras materias que probablemente lo objetarán, pero en mi opinión ellos están completamente equivocados. Era un poco chuleta el amigo. Tal vez ustedes no solo hayan llegado a la valoración de este aspecto de la cultura, quizás quieran participar también en la aventura más grandiosa que jamás haya emprendido la mente humana. Muchas gracias.